Entonces debemos de evaluar cómo entendemos nosotros la libertad en Cristo. Yo quiero mencionarle algo antes de leer este texto que estuve leyendo recientemente en las redes sociales con respecto a, a Marcos Yaroy, del artista. Yo no sé si usted se enteró de lo que pasó, pero tengo que mencionarlo porque es un ejemplo del momento, ¿no? Él está con su esposa bailando eh, una, un fragmento de una canción que está pegada hoy día, una canción secular, y están bailando esa canción, él con su esposa, que dura no sé qué tiempo, si dura como 30 segundos, un minuto, no sé qué tiempo dura, pero presentan ese pequeño video bailando con su esposa esa canción secular, que... Aparentemente no dice nada malo, porque ese es, ese es el tema de la libertad en Cristo de hoy día. No dice nada malo. Se... Cuando comienzo a ver los comentarios, y ya usted sabe la guerra entre cristianos ahí, yo sabía que tú eras un impío, y yo y comenzaba, y yo sabía, y mire, y sabe que me, qué me llama la atención: las respuestas que dan. La respuesta que da él como artista cristiano, ¿sabe cuál es? Le estoy parafraseando porque no pude grabarlo, ni me interesa criticar directamente eh, su vida, porque eso le corresponde al Señor, el Señor se encarga de eso. Pero él hablaba de que él tiene el aceite de la unción, que todo lo que le dicen le resbala. Así dijo él. Si usted quiere, búsquelo en su Instagram y usted lo va a ver. Donde él dice que el aceite, el aceite de la unción... Le hace que le resbala todas las críticas que le dicen. Y en otro de los comentarios que él hace a otra crítica, ¿sabe lo que él dice? A respondiéndole a alguien que estaba apoyándolo, diciendo: Sí, lo que pasa es que esa gente hay que soltarla en banda. Hablándole a otros cristianos. Y yo no seguí leyendo más, pero me imagino que hay otras cosas. Son personas que han entendido la libertad en Cristo. Como, como una forma de que a mí no me importa si yo soy piedra de tropiezo a la otra gente. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿En qué cabeza cabe como cristiano que yo ahora me ponga a bailar una canción secular y que no va a caer como algo escandaloso entre los cristianos? Quizás para muchos sea algo normal porque ya el, el, el mundo el, eh, se ha infiltrado en la vida de muchos creyentes. Hay cosas, hermanos, que nosotros sabemos que en sí misma no son pecados. Sin embargo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros escuchamos eh, en la emisora radial en un momento determinado. Estamos escuchando la noticia, de repente ponen una canción. Soy impío por eso, no necesariamente. Pero de ahí es que usted comience a jugar con la conciencia de muchos creyentes. A, poner, a, a, a ver ya eso como algo sencillo, normal. A responder como responde. Usted tiene que revisarse, hermano o hermana. Nuestra libertad en Cristo no nos permite hacer lo que querramos. El Espíritu Santo tiene que decirme: Yo estoy siendo de tropiezo a tanta gente. Pero ¿qué es lo que se vive un cristiano de: Yo desato, yo ato, yo condeno, yo esto? Y que cada, nadie se mete en mi vida espiritual, nadie se mete en lo mío. Usted es una figura pública ya.